Buenos días a todos. Ante todo, agradeceros vuestra asistencia porque creo que sois la parte fundamental para poder promocionar esta segunda etapa de, de la fiesta de la empanada. Y tengo aquí en, en la mesa acompañándome Esther, que es una de las participantes en, en este evento y también una de las colaboradoras aquí a pulso para poder conseguir que esto llegue a buen fin. Tengo también a la mesa a Débora, que es la presidenta de la Asociación de Ovalmi, y a José, que también está en la asociación. Ante todo eso, muchísimas gracias por la, por la asistencia y por apoyar esta iniciativa. Se trata de una fiesta gastronómica en el que cada bar, cada participante en esta, en esta, en esta ocasión, esta segunda edición de la empanada, pues hace una empanada casera. Eh, participan exactamente, creo que, si no me confundo, 19 bares de nuestro, de aquí, de nuestro entorno, tanto de Gondomar como Mañufe, y también tenemos un, un participante de peiteiros Serían en el Gondomar Centro, el Bar Gondomar, con empanada de zamburiñas, el Bar Couso, con empanada de carne y pimiento, el Bar Mineiro, con empanada de bacalao con pasas, el Café Bar Estanco, con empanada de zorza… Cafetería Alameda, empanada de verano. No sabemos exactamente de qué la ha he hecho. Lo sabremos. Cafetería Píntega con una empanada pascualina. El, el café barrañolas con empanada de jamón y queso. Cervecería Ágora, empanada de zamburillas con setas frescas. Cervecería Bugus, bacalao con gulas. Cervecería Yantar con empanada de pulpo. Restaurante La Viterola con una de espinacas, queso de cabra y piñones, que seguro que estará interesante por lo menos de probar. Hotel Cristaleiro, empanada de alga con mejillones, a de chape, empanada de lamprea, tapería seisos con empanada de marisco, tu, tu pana y tu café, empanada de choco, y samonería cuatro caminos de empanada de mejillones. En Mañufe nos acompañan en esta... En esta jornada gastronómica, el restaurante a un plazo de escola y hace empanada de pollo al curry con setas, y taparía rural al ardola con una empanada de grelos, y luego en Peitieros, la casa Cándido hace una empanada de champiñones con chorizo. Desde la asociación, pues eso nada más decir de parte de José, que es el que promueve todo el tema de, de hostelería y de toda la asociación. Que, que este es el segundo año que hacemos este, este evento porque la verdad es que la primera vez tuvo muchísimo éxito fue algo muy, muy original y que a la gente pues le gustó, le gustó mucho hicimos, hicimos un, un sondeo entre todos los participantes y la verdad es que tuvo mucha buena acogida no entonces, pues esperemos que este año tenga aún más y que para el año siguiente pues, se sumen aún mucha más, muchos más restaurantes, bares y, y locales. Y nada más, tenemos aquí un olorcito muy muy rico, la verdad, y por lo que se lee aquí, pues todas las empanadas eh, pues, merecía, merecería la pena probarlas, ¿no? Entonces, pues nada, empieza, empieza hoy. Y termina el, el domingo y esperemos pues que, que venga mucha gente y que tenga mucho éxito. Por una parte bueno pues eh, es importante que desde el concello, o en este caso la, conselle, eh, la consellería de, de turismo y de comercio pues involucre con la asociación o con los empresarios para organizar pues por ejemplo esta es la segunda edición de la festa de la empanada este año se llama de la masa a la mesa eso es, yo creo que es muy importante no solo gondomar en todos los pueblos lo vemos alrededor se están haciendo muchas cosas no y bueno pues nosotros creo que también tenemos que estar ahí tenemos que atraer de alguna manera no solo la propia gente de gondomar sino a gente de fuera para que participe en esto esto no deja de ser un, eh, un movimiento que eh, desde el concello se se, bueno, se colabora o se impulsa y tiene a su vez entendemos que tiene que tener su retorno Eso es importante por parte del concello y es muy importante por parte de la Asociación de Empresarios de ovalmi en este caso, Empresarios do Valmiñor, que realmente sea una organización que sea un, un interlocutor, que sea un interlocutor válido, porque con eso es con lo que podemos tener realmente un diálogo y una colaboración y por eso y con eso es como podemos montar o se pueden organizar estas estas jornadas. La primera postuvo pues, un éxito probablemente mucho mayor de lo esperado. Y probablemente por eso en esta segunda hai, pues yo creo que hai muchos más restaurantes. Nos falta alguna parroquia, a mí ya me han dicho que falta Vincios, me lo dijo un señor, aunque aquí están dos concejales de Vincios, me lo dijo un señor que vive en Gondomar, que a ver qué pasa con Vincios, pero bueno, falta Vincios y faltarán otras, que bueno que esperemos que se vayan animando, pero bueno, yo creo que esa conexión entre la organización de empresarios, los empresarios, los empresarios hosteleros y, y el concello son los que somos los que tenemos que hacer que esto se mueva y que realmente haya un retorno. Económico importante y que se mueva la actividad económica. Yo ahí agradezco a Walme en este caso, bueno, estáis tres, eh, que realmente seáis este interlocutor y que, eh, y que os intereséis. Y que, bueno, realmente esto en el fondo también es para vosotros, ¿no? Nos tenéis que pedir es a nosotros. Es importante la colaboración, sí. Claro, nos tenéis que pedir a nosotros, tenéis que tirar de nosotros, tenéis que ser un interlocutor fuerte, tirar de nosotros para que nosotros a su vez movamos lo que nos toque, ¿no? Esto no deja de ser una colaboración. Y, y que realmente ahí se, se consiga es que se consiga pues por ejemplo esto también tenemos el tema de ya que estamos con gastronomía el tema de las tapas de Conti que ya hicimos una edición también creo que tuvo mucho más éxito de lo esperado y, se va a a hacer otra vez. y y lo volveremos a hacer este año no dejamos de hacer algo parecido a lo que están haciendo en Bayona o están haciendo también en Igram bueno pues la historia en esto es intentar no no competir Simplemente no se compite si no coincidimos en las fechas. Desde luego, nosotros no queremos coincidir en las fechas con otros, con, desde luego con Nigran y con Bayona, para que efectivamente pueda venir la gente. Esperemos que de esta vez vamos a tener un tiempo muy bueno. Eso supongo que será bueno y será malo. Vamos a quedarnos con lo bueno, que esperemos que sea muy bueno y que venga mucha gente. De paso, que vienen a un sitio o al otro, que también vengan aquí. Eh... Este fin de semana tenemos muchas otras actividades. Yo voy a aprovechar para contaros, porque traigo aquí la verdad es que tenemos un, un, una actividad eh, lúdica y cultural tremenda en Gondomar. Este fin de semana, para que sepáis otras cosas que tenemos, tenemos fiestas en Peitíros, tenemos con los tres concellos mancomunadamente la fiesta de la bicicleta, que es mañana, es mañana, sí, mañana. Fiestas en Peitíros también tenemos la fiesta de la bicicleta que por cierto, retorna a Gondomar este año retorna a Gondomar y haremos aquí el sorteo de cascos y de bicicletas aquí en Gondomar por la tarde en Vincios también tienen unas jornadas deportivas eh, en la zona del campo de fútbol eh, eso el sábado seguramente me queda, ah sí, tenemos teatro, no, teatro tenemos ose. ose Ose tenemos teatro Ose, claro, ose tenemos teatro ás 10 da noite, temos teatro, xa sabedes que o fin de semana pasado tivemos teatro tamén, eh, o ponte na escena, bueno, pois pues, xa se seguimos tendo teatro, a verdade é que o teatro en Gondomar é unha actividade tremenda, e bueno, é un pouco un camiño elexido, xa se leva facendo, está facendo o Concello de Cultura, e bueno, nos gust, creo que nos gusta, esperemos que iso colla forza e colla realmente poso, e funciona moi ben eso para o de teatro o de mañá xa contei, o de domingo o xa que estamos, vou contar tamén máis cousas temos un festival folclórico facendo amigos que colaboramos co Centro Cultural de Chaín pola mañán e temos tamén o fin de temporada do fútbol Gondomar e eu non teño nada máis anotado porque, bueno, igual hai alguna cousa máis pero, bueno, xa creo que é información da Bondo Bueno, para rematar, Me encanta que estéis aquí los medios, creo que es fundamental que, ayude, que nos ayudéis, es decir, esa colaboración que creo que tenemos que tener el Concello con los empresarios, y en este caso organizados, con Ovalmi, Es fundamental que eh, realmente vosotros le deis empuje, es decir, que los medios estéis aquí y los lo saquéis. Realmente el bien, el bien es para todos, no es para nosotros o para ellos o para vosotros. El bien es para todos. Si con esto conseguimos atraer a la gente a Gondomar, que la gente disfrute de Gondomar, que disfrute del momento, pues yo creo que ese es el, lo que al final vamos a sacar en limpio de todo esto. Os lo agradezco, os agradezco muchísimo que estéis aquí, que le deis publicidad. Y, y nada más. Muchas gracias a todos. Disfrutemos del fin de semana y disfrutemos de las empanadas.